Amigos, muy buenas tardes. Miércoles, mitad de semana, y ya estamos preparados con toda la información acerca de las condiciones del clima para que organicen muy bien sus actividades. Y es que en esta ocasión, el frente frío número 20 de la temporada se está prolongando sobre el norte y noreste del país, manteniendo, por supuesto, un marcado descenso en las temperaturas y vientos de moderada a fuerte intensidad. La entrada de aire húmedo que proviene del Océano Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe continuará afectando algunos sectores del sureste y la península de Yucatán, manteniendo potencial de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. En esta tarde sobre Hermosillo tenemos una temperatura de 25 grados, al igual que en La Paz. En Durango estamos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. Y ya entre el Estado de México y Acapulco las temperaturas van cambiando desde los 23 hasta alcanzar 29 grados centígrados, mientras que en Cancún estamos disfrutando de nublados parciales. En esta tarde, en la mayor parte del estado de Sonora, las temperaturas van desde los 25 hasta alcanzar 31 grados. Los próximos 5 días sobre la capital sonorense, condiciones de cielo muy cambiantes, de totalmente despejadas a mayormente nubladas. El día de mañana las temperaturas se estarán manteniendo desde los 10 hasta alcanzar los 26 grados centígrados. Sobre Guaymas, por lo menos durante el día de mañana, se prevé que la máxima esté alcanzando 25 grados a la sombra y estaremos disfrutando de mucho sol con una ligera capa de actividad nubosa. En Ciudad Obregón, Sonora, una temperatura actual de 28 grados centígrados. Las mínimas los próximos 5 días se estarán manteniendo desde los 12 hasta alcanzar 14 grados centígrados, y ya por la tarde la máxima podría estar alcanzando hasta los 33 grados. Navojoa se mantiene con 31 grados y un cielo parcialmente despejado. Además, se prevé que jueves, viernes, sábado, domingo e incluso hasta el próximo día lunes, las condiciones de cielo vayan cambiando de parcialmente nubladas a totalmente despejadas. Y estaremos comenzando ya la próxima semana con temperaturas que se estarán manteniendo desde los 15 hasta alcanzar 33 grados centígrados. Vamos a conocer ahora la fase lunar, la cual se mantiene en luna nueva. Salida de la luna a 7 horas con 17 minutos, puesta 18 horas con 17 minutos. La salida del sol fue a las 7 horas con 9 minutos y la puesta se prevé a las 17 horas con 35 minutos. Amigos, les recuerdo que ya pueden mandarnos alguna fotografía de algún acontecimiento meteorológico o un bello atardecer al correo que aparece en pantalla y así poder compartirla con todos nuestros televidentes. Y bueno, yo con toda esa información me despido de ustedes, pero los invito a que no se pierdan el reporte de la noche.